¿Qué onda, hermosuras? Yo soy Jazz. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo espero que te encuentres súper bien. El día de hoy te traigo un video bien chulo porque es una reseña acerca de productos para el cabello de una marca que se llama Satarain Cosmetics. Esta marca pues es 100% mexicana, libre de crueldad animal, los productos son biodegradables y también son pues productos artesanales, entonces pues hay que apoyar a estas empresas mexicanas que la verdad hacen productos súper chidos. Y bueno, pues esta marca cuenta con muchos productos para el cuidado de la piel, del cabello, y en esta ocasión pues yo probé productos para el cuidado del cabello. Comencé a utilizarlos aproximadamente a principios de marzo. Y bueno, es que antes de la reseña te voy a hablar un poquito acerca de la historia de mi cabello. Y sí, les digo que a principios de marzo yo empecé a utilizar estos productos. Y pues ahorita estamos ya a finales de abril, ya más o menos van 2 meses. Y déjenme decirles que el resultado me ha gustado bastante. Pero antes de darles mi conclusión de estos productos, te voy a hablar pues de cada uno de ellos. Y es que primero vamos a comenzar con el shampoo. La botella viene así, es de 1 litro. Y pues a pesar de que ya llevo casi 2 meses usándolo, pues nada más casi la mitad es lo que he utilizado. Bueno, porque mi cabello es muy poquito, entonces también ocupo muy poquita cantidad. Y bueno, pues aquí nos muestran sus redes sociales. Y por la parte de atrás dice que tiene argán, extracto de coco, colorante natural, extracto y fragancia de manzana, formadores de espuma, agua bidestilada y agentes humectantes. Entre los beneficios que tiene este shampoo es que dice que acelera 3 veces más el crecimiento, disminuye la alopecia, evita la caída, disminuye la caspa y nace cabellito nuevo. Y bueno, pues el shampoo lo usas normal como cualquier shampoo, humedeces tu cabello, empiezas a hacer como masajito, haces espuma en tu cabello, lo vas lavando y esta es la forma en que pues yo aplico el shampoo. Ya que enjuagamos nuestro shampoo, vamos a aplicarnos una mascarilla. Esta mascarilla, pues aquí pueden ver la etiqueta, nos dice también que pues es un producto libre de crueldad animal, que eso está súper bien. Es un producto artesanal, biodegradable y también pues está hecho en México. Entre los beneficios dice que nos va a dar 3 veces más crecimiento, brillo y sedosidad, nace cabello nuevo y evita que se troce y que se caiga el cabello. Esta mascarilla me ha gustado mucho porque deja el cabello, la verdad, bien suavecito y pues la textura del cabello sí mejora demasiado, así que este producto es muy recomendable. Después de lavar tu cabello, lo aplicas, lo dejas de medios a puntas, es como yo lo aplico. Aquí dice que lo puedes usar de 5 a 10 minutitos y después ya lo enjuagas. El tercer producto que te voy a mostrar es el acondicionador. Y es que la verdad es que estos productos huelen bastante rico. Tienen un aroma bien como fresco, como floral, pero muy suave, muy sutil. Entre sus ingredientes dice que tiene agua bidestilada, fragancia natural de rosas, hidratantes naturales, extracto de coco y almendras. Que nos va a dar brillo y sedosidad, va a sellar las puntas y va a controlar el frizz. Y pues estos envases son de 1 litro, así que pues de verdad que rinden muchísimo. Y bueno, este producto va después de que hayas lavado tu cabello con el shampoo. Y yo también lo aplico después de la mascarilla. Les digo, la mascarilla es de 1 a 2 veces por semana nada más. Y bueno, este sí lo puedes ocupar del diario. Y la verdad que me ha gustado bastante este producto. Otro producto es este, que es puntas de seda. Y bueno, viene así en un atomizador. Contiene 250 mililitros. Y entre sus ingredientes nos dice que tiene agua bidestilada, aceite de coco, aloe vera, lino, oliva y sésamo. O sea que viene una mezcla de aceites súper potentes para que tu cabello se vea bien hidratado, bien bonito. Y la primera vez que yo usé este producto, sí lo rocié así en todo mi cabello, como puedes estar viendo. Y me quedó perfecto, me encantó, le dio mucho brillo. Pero conforme fue pasando el tiempo, sí solamente aplico directamente en mi mano. Doy así 2 presiones aquí, froto mis manos y solamente lo voy aplicando a toquecitos porque mi cabello ya no necesita tanta hidratación.
nada más con un poquito después del baño, igual así, haciendo un poquito así, el cabello se ve rizado natural porque mi cabello es como ondulado, pero ahora se está viendo mejor porque como que ya le está dando forma a mi cabello y la verdad es que me gusta bastante. Y aparte tiene un aroma bien, bien rico, huele delicioso, huele así como a rosas, un aroma así muy sutil, muy rico, la verdad me gusta mucho cómo huelen los productos. Y bueno, este es ideal para todo tipo de cabello y entre sus beneficios dice que va a sellar las puntas, evita puntas abiertas, evita que tu cabello se troce, evita la caída, el frizz, nutre y fortalece tu cabello, da brillo y sedosidad. Ahora vamos con este que se llama Lacios Perfectos. Es un tratamiento para proteger el cabello del calor, también del calor de las tenazas, de las planchas y de los rayos ultravioleta. También nos va a ayudar a eliminar el frizz, da brillo y sedosidad, no tiene cloruro ni formol, ayuda a tener un alaciado perfecto y va a evitar las puntas abiertas. En sus ingredientes podemos ver que tiene agua bidestilada, aceite de moringa y oliva con queratina. Así que es un tratamiento completo que te va a ayudar muchísimo para darle una mejor textura a tu cabello y también para protegerla del calor, que es muy importante, ya sea que no uses tenazas o que no uses utensilios de calor para peinar tu cabello, pues también los rayos del sol lo pueden dañar bastante, así que este te va a ayudar a protegerlo bastante y te va, por ejemplo, si ocupas la plancha, pues el alaciado te va a durar muchísimo más. Y les decía que pueden aplicarlo en cabello seco o en cabello húmedo. En cabello seco lo aplicas una pequeña cantidad, lo vas pasando por tu cabello y esperas 10 minutitos y ya después pasas la plancha. Es importante que esperes a que el producto actúe y entre en el cabello para que no lo vayamos a quemar, porque pues sí ayuda a proteger, pero hay que seguir las instrucciones para que funcione. Y bueno, por último, tenemos este gel para peinar. Este lo he utilizado incluso para peinar mis cejas y la verdad es que me gusta mucho el resultado de cómo deja mis cejas. También para peinar a mi niño, tengo un niño de 6 años y también lo ocupo un poquito para peinar su cabello y lo deja bastante manejable, bastante bonito. Y bueno, los ingredientes de este fijador que es en gel es agua bidestilada, manzanilla, argán y humectantes naturales, que van a evitar la caída, no deja residuos, elimina la caspa, nutre el cabello y da una fijación extra. Así que también este gel es muy, muy recomendable. Y bueno, en conclusión, ¿estos productos funcionan? Y bueno, ahora te muestro una fotografía de cómo es que tenía mi cabello antes de usar Satarain Cosmetics. La verdad es que aún planchándolo, al momento pues se veía bonito, pero ya que pasaba el tiempo, se veía con frizz, seco, así todo esponjado y se veía pues la verdad muy mal. Ahora que lo puedo planchar, puedo notar que la textura del cabello mejoró muchísimo. Si lo pudieran tocar, está súper súper suavecito. La verdad es que el resultado sí me ha gustado bastante. Aparte ya no se me cae tanto, porque sí sentía que se me caía muchísimo y pues ya no se me cae. No se vino nada en mis manos. Y pues sí te los puedo recomendar, son productos muy buenos, les digo, son hechos en Guadalajara, Jalisco, aquí son 100% mexicanos y pues hay que apoyar a estas empresas mexicanas. Yo estoy muy contenta con estos productos, el resultado me ha gustado bastante y pues a seguirlos probando para ver si puede hacer mucho más por mi cabello, porque sí me gustaría que me creciera un poquito más. Y bueno, también tengo una colaboración con ellos en su canal de YouTube para que vean cómo hacer peinados muy fáciles y les voy a estar dejando el link en la cajita de descripción para que vayan a verlo. Y pues toda la información de estos productos te los voy a estar dejando en la cajita de descripción, también para que vayas a ver todo lo que tienen, porque también tienen productos para el rostro, para la piel, que están buenísimos, que también me gustaría probar y ya les estaré haciendo algún videito de eso. Y pues nada, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado muchísimo, tanto como a mí, porque yo lo hice con mucho amor para ti y nos vemos en un próximo video, te quiero muchísimo, bye.